Seguir con la serie Salvos para Servir. Y hoy toca una historia muy interesante, la historia de Jonás y Nínive. Pido al Señor que me ayude a compartir la palabra en el tiempo. Quería hacer una pequeña introducción. Jonás, antes de ir como profeta a Nínive, había sido usado ya por Dios cuando predijo que el nuevo rey recuperaría todos los territorios del norte, el este, y en Jeroboam se cumplió esta profecía. Eso está, no lo vamos a poner en pantalla, pero yo lo leo porque es un solo versículo, 2 Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Aquí vemos como siempre, la palabra de Dios siempre se cumple, por eso es viva y es eficaz, es trascendente, cumple el propósito para el que se envía. El nombre de Jonás en el origen hebreo se puede interpretar como paloma. Yo me preguntaba, ¿por qué paloma, Señor? Y me puse a investigar. Y convertida en griego fue como signo o augurio. Porque es interesante ver cómo la voluntad de Dios toma en cuenta hasta el nombre del enviado a servirle y el significado de su nombre. Y alabado sea Dios por siempre. Porque en aquel tiempo, cuando Jonás iba a ser enviado por Dios a Nínive para salvarlo, ellos creían que las palomas eran enviadas como mensajeros. Y Dios tuvo hasta este detalle de que el nombre de Jonás significara esto, para que ellos en parte también creyeran, ¿no?, por el mensaje que Dios iba a impartir a través de él. Aquí vemos cómo Dios tiene, encuentra todos los detalles. Y vamos a ver
en esta misión dos historias. Es muy interesante, esta historia es súper interesante y de verdad que le pido al Señor que nos ayude a entenderla y que me ayude a mí a explicarla como Él quiere que yo la explique, porque es bastante interesante. Por un lado, Jonás es salvado para servir y por el otro lado, Jonás, aunque aún por encima de su desobediencia, Dios lo lleva a cumplir con su propósito, porque es un profeta, que es un profeta sin profecía. La gloria de Dios. Estamos en una casa donde hay profecía, ¿no? Sana y alineada a la palabra de Dios. Y por el otro lado, salva a Nínive. Y ya veremos posteriormente qué pasó con Nínive, porque esto me lo dio al final. Y yo voy a cumplir como me lo ha dado el Señor, yo lo voy a dejar para el final lo de Nínive. O sea que vamos a ir hablando y desarrollando los capítulos. Y también es interesante ver que en los cuatro capítulos de Jonás, cómo Dios se revela por medios sencillos, como a menudo Él utiliza, ¿no?, en la palabra de Dios para realizar su voluntad. No lo vamos a leer, pero en el capítulo 1, versículo 4, Él se manifiesta a través de un gran viento que formó una tempestad. Cuando huimos de Dios, vemos cómo Dios levanta, ¿no?, esas tempestades. En el versículo de 7, por medio de un gran pez. En el capítulo 2, versículo 10, ese mismo gran pez vomitó a Jonás para encarrilarlo y cumplir la voluntad de Dios. Y en el capítulo 4, de 6 al 8, la calabacera y el gusano ante el enojo de Jonás. Aquí vemos cómo Dios utiliza la circunstancia para siempre cumplir su propósito. Ya sabemos que las tempestades pueden ser los problemas de la vida. Y a veces el Señor los utiliza, ¿no?, para que dejemos de huir de Dios y vengamos hacia Él. Por eso cuando nosotros tenemos problemas y pasan circunstancias, en vez de irnos corriendo de Dios, que es lo que quiere el enemigo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Venir corriendo a Dios. Y si no lo hacemos por nuestra propia cuenta, ya Dios se encarga de buscar medios para realizar su voluntad y para llevarnos a hacer su voluntad, porque esa es la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Bien sea las tempestades, un gran pez, que vemos como el pez tragó a Jonás, o sea, y estuvo como en la oscuridad. Hay hermanos que a veces se sienten así, en medio de una oscuridad. O sea, el Espíritu Santo me mostraba eso, yo nunca lo había visto, y eso que ya he compartido de Jonás. Pero me mostraba que el hecho de que Jonás estuviera dentro del gran pez era como aquella oscuridad. A veces que hay hermanos que se sienten, ¿no?, metidos como en una oscuridad, donde pareciera que no hay esperanza, pero Dios está allí, Dios está allí. ¿Y qué hace Jonás? ¿Qué hace Dios? Pues hizo que el pez vomitara a Jonás para encarrilarlo, para cumplir su voluntad. Dios siempre, siempre, siempre nos va a encarrilar. Y usó la calabacera y el gusano para tratar con el enojo de Jonás. El Señor siempre va a usar medios para tratar con nuestro carácter. Así que vamos a comenzar con esta historia tan interesante en Jonás 1. Vamos a ver el capítulo completo de Jonás. Para los que no lean la pantalla y lo quieran buscar en sus Biblias, Jonás, el capítulo 1. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí vemos una invitación que es enviada por Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Nínive se arrepienta de la apostasía y de la corrupción nacional que cada vez era más profunda. El Señor me hacía pensar que así está ocurriendo en estos tiempos. Nosotros estamos rodeados de una generación igual. Un momentito, por favor. Así estamos nosotros, rodeados de este tipo de generación. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que ya vemos cómo él escapa, ¿no? Y descendió a Jope. Jope, para los que no lo sepan, significa misericordia. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Acaso que nosotros nos podemos ocultar de la presencia de Dios? No. Vayamos donde vayamos,
Dios va a estar con nosotros, porque ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni lo futuro, ni el porvenir, ni el pasado, nada, ni lo que es visible, ni lo invisible, nada nos podrá separar de ese amor tan grande. Aunque él huyera, Dios no se iba a separar de él. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad. Aquí vemos, ¿no?, cómo Dios usó la tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Hermano, mi esposo trabaja en el mar. Y él una vez, hace muchos años, cuando era joven, trabajaba en salvamento. Y yo le pregunté que si esto era posible. Y me dijo que sí. Que pueden haber tempestades tan grandes, que pueden partir un barco en dos. Que puede hundir los barcos. Estas olas que vemos en las películas no es mentira. Es verdad. Pueden haber ese tipo de tempestades, unas olas que arropan a los barcos completamente. Asimismo, pueden haber problemas en la vida de las personas que los arropen completamente y los quieran hundir. Pero vamos a ver más adelante qué pasa. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, Dios con minúscula. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave. Aquí ellos están tratando de hacer por su propia cuenta, o sea, están clamando a su Dios y al mismo tiempo están tratando de hacer por su cuenta, porque cuando un barco se va a hundir, lo primero que se hace es descargar el barco, supuestamente para que quitarle peso, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado en el interior de la nave, que se había echado a dormir. Esto nos recuerda también el pasaje donde Jesús estaba en medio del bar en el barco, en medio de la tormenta, allí tumbado, durmiendo. Y el patrón de la nave, seguimos. Y Jonás se levantó, perdón. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Ya expliqué lo de la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron todos los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, tranquilo allí, en medio de la tempestad, tranquilo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Yo creo que aquí el patrón del barco ya se había dado cuenta que ni echando los enseres, ni clamando a sus dioses con minúscula, podían calmar esa tempestad. Entonces ellos como que descartaron y dijeron: pues vamos a hablar con el dormilón que está allá abajo, a ver si su Dios. Aquí vean que en el versículo 6 Dios sí está con mayúscula, que es cuando se refiere a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios único y el verdadero. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suerte. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. O sea, que no hay nada que esté oculto, que no haya de ser manifestado. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, Dios con mayúscula, que hizo el mar y la tierra. Como Dios hizo el mar y la tierra y toda su plenitud, Dios es soberano y Dios gobierna sobre todo el mar, sobre toda la tierra, sobre todo lo visible y todo, sobre todo lo invisible, porque Él es el único, el verdadero Dios, el creador. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Por qué? Porque el mar, se iba embraveciendo más y más. Era como Dios diciendo: nada, ni sus dioses, ni que ustedes echen los enseres, ni que clamen a sus dioses, no. Se embravece más porque yo soy el que gobierna las tempestades y los mares. Entonces, pero vemos que él confiesa, o sea, Jonás confiesa, es sincero en ese momento y confiesa. Y vemos qué interesante. En el versículo 12, él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. A pesar de la desobediencia de Jonás, aquí vemos una gran demostración de valor físico, que está en un agudo contraste con la cobardía moral de Jonás al intentar huir de Dios. Sin embargo,
Él aceptó su culpa. Él sabía que si lo echaban al mar, se iba a morir. Sin embargo, él aceptó su culpa, lo confesó. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, Jonás le dice a ellos que lo echen al mar, porque sabe que cuando él sale de la nave, sale el culpable de aquella tempestad, el culpable de aquel problema. Pero sin embargo, ellos trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar, ¿qué hacía? Se embravecía más y más contra ellos. Aunque ellos intentan llevar a la nave a puerto seguro, solo Dios es el que endereza los caminos. ¿Cuándo? Cuando su pueblo se arrepiente, cuando nos apartamos del mal. Por eso la semana pasada veíamos el contraste, ¿no?, de la desobediencia de Saúl y el corazón que le agradaba a Dios de David. ¿Por qué? Porque él reconocía su pecado y se arrepentía y anhelaba agradar a Dios y obedecerle. Por eso Dios le libró de todas las acechanzas que habían contra su vida. ¿Y qué hizo Dios? Se los recuerdo, derramó su gracia sobre él, tanto que la gente lo amaba y le temía a Dios. ¿Salvándolo para qué? Para que le sirviera y para que David cumpliera el propósito de su llamado. Y ya vemos qué hace la tripulación ante la ira de Dios por la desobediencia. Ayer me llamaba la atención porque el Señor usó a la pastora Cristina para confirmar muchas cosas. Y lo quería leer porque ella mandó estos mensajitos que manda con imagen. Y ella decía, los mensajeros de Dios no son dueños del mensaje, sino portadores de una encomienda santa, tal como Dios preparó a Moisés. Lo procesó, lo incapacitó de sí mismo, de todo lo recibido de aquella cultura egipta, ¿para qué? Para capacitarlo en el llamado. Fue escogido, estoy leyendo literalmente lo que ella escribió, fue escogido desde el vientre de su madre, señalado para ser un instrumento libertador. Ni las estrategias de Satanás para destruirle, ni las aguas del Nilo pudieron detener el plan y el propósito de Dios con su instrumento. Ya saben que nosotros ya estudiamos la historia de Moisés también, donde vimos esto. Por eso no importa el comienzo. Cuando hay un camino designado por Dios, ni el final, porque hay una meta ya señalada. Y ni las más oponentes tinieblas, escúchalo bien, ni las más oponentes tinieblas intentarán hacer retroceder. Ellas intentarán hacerte retroceder. Por un tiempo pareciere que no se ve claro, que todo oscurece. Mas la luz alumbra para que le veas y le reconozcas como tu Señor. Cuando te decides y te determinas en obedecer como un mensajero fiel, nosotros somos mensajeros fieles del Señor, como aquel portavoz que sabe su llamado sin mirar las incapacidades, ni lo que te falta, ni lo que no tienes, no, sino que valora el mensaje que se ha puesto en su boca, valora y honra la encomienda, porque sabe que trasciende para la eternidad. La verdad que este mensaje me hizo tan consciente de que todo lo que hacemos para Dios es trascendente y no lo olvidemos, hermanitos. Es Dios quien pone un mensaje en nuestra boca, es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos envía, es Él, no son ni nuestros recursos ni nuestras capacidades, es con el poder de su Santo Espíritu, es con el poder de su Santo Espíritu. Gracias a Dios por este mensaje, porque de verdad cuando lo leí yo dije, wow. Y justo en este momento estaba en esta parte, cuando estaba revisando, y dije, wow, qué tremendo, cómo el Señor va confirmándolo todo. El versículo 14. Entonces ellos clamaron a Jehová, fíjense, ellos tenían a sus dioses, pero ¿qué hicieron? Sintieron temor, y entonces ellos clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, hablando de Jonás, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos aquí están reconociendo, o sea, están reconociendo el poder del Dios único y verdadero, de Jehová de los ejércitos, del Señor de la tierra y de las tempestades. ¿Y qué nos decía el Señor a través del pastor Luis el martes? Que rogáramos.
que rogáramos, que no dejáramos de rogar, hermanos. Esto es un tiempo donde tenemos que estar rogando día y noche, noche y día, y hasta cuando dormimos. Decir, Espíritu Santo, yo me acuesto, pero mi espíritu sigue despierto y tú ora a través de mi espíritu. Yo sé que muchos de ustedes que son hombres y mujeres de oración se han despertado más de una vez en la noche y se han dado cuenta que están orando. O sea, están orando. El Espíritu Santo tiene esa capacidad y tenemos que pedirle que lo haga. Pedirle, predisponernos nosotros a que oremos, a estar orando en todo tiempo, en todo tiempo. Fíjense que ellos que no creían en Dios, que tenían sus propios dioses, ¿qué hicieron? Ellos desecharon sus propios dioses con minúsculas y rogaron a Jehová, porque estaban reconociendo que había un poder, o sea, que Él tenía poder sobre las tempestades que ya sabemos que tipifican los problemas, las circunstancias violentas, fuertes de la vida, que golpean y que quieren acabar contigo. Dice el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Yo me imagino que ellos se habrán quedado así, ¡ah!, todos sorprendidos, porque, wow, mira, lo echamos al mar y apenas entró en el mar. ¿Qué hizo Jonás? Ellos temieron porque vieron la consecuencia de desobedecer. Pero aún la desobediencia de Jonás no iba a impedir que se cumpliera el propósito de salvación de Dios sobre Nínive. Y eso está en Jonás 1:2, que dice que se ve evidentemente una invitación al arrepentimiento cuando ya él decide enviar a Jonás para que se arrepiente. También se ve en Jonás 3 del 5 al 10, que no lo vamos a leer. Dios cumplirá en este tiempo y en todos los tiempos sobre los que están siendo invitados al arrepentimiento para darles la salvación. Dios siempre quiere salvar y solo Él lo puede hacer. Obrará de acuerdo a sus designios. Él quiere Él siempre quiere liberar, Él siempre quiere restaurar, perdonar, dar vida nueva. Esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado que un gran pez que se tragase a Jonás. Aquí estaba, lo voy a salvar. Aunque entrara en una oscuridad, lo estaba protegiendo. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos dice en su palabra que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando Dios ya decidió meter a Jonás allí en el gran pez, en esa oscuridad, que aparentemente era como el destino final de Jonás y era que lo estaba protegiendo. Fíjense ustedes cómo a veces Dios usa instrumentos que nosotros creemos que es que esto va a acabar conmigo. Y resulta que no, que Dios está en medio de todo. Y Dios ya proveyó ese pececito, bueno, ese gran pez. ¿Para qué? Para salvar a Jonás. ¿Para qué? Para que Jonás cumpliera con su propósito. Porque Él siempre está con la salida. Y no sé qué circunstancias estén pasando ustedes, pero Dios está allí siempre con la salida. Siempre, siempre. ¿Para qué? Para que la podamos soportar y para que podamos salir de allí. Esto está en 1 Corintios 10, 13. Ahora seguimos. Vamos a Jonás 2, la oración de Jonás. Solamente vamos a ver dos versículos para que me alcance el tiempo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea, es muy muy interesante esta historia, porque Jonás bueno, allí en el vientre del pez, rodeado de algas y de todo lo que había allí en la barriga del pez, y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Por qué? Porque creía que de ahí no pasaba. Entonces él está haciendo una confesión allí, una confesión bastante importante, porque él está reconociendo que está en el Seol porque sabe que cree que va a morir en ese momento. No sabe que el pez lo va a vomitar. ¿Y qué hace? Él reconoce que aún ahí desde el Seol, desde donde tú estás, en tu tormenta, en la oscuridad, donde tú estés, tú clama al Señor porque Él va a oír tu voz y te va a sacar de allí. Porque el Señor es fiel y justo para perdonar. Y si el Señor lo ha prometido, el Señor lo hará. Por eso clama desde allí, desde donde tú te encuentres.
Ya nos ha dicho muchas veces esta semana el Señor que clamemos para que sean sacadas las manchas de su pueblo, para limpiar nuestras vidas, para que seamos sanados, para que seamos purificados, para que los órganos sean renovados, para que se vayan esas dolencias, esas enfermedades. Y entonces hay que hacer ¿qué? Obedecer al Señor. El Señor nos está mandando a orar sin cesar, a rogar incesantemente. ¿Qué nos dice en Jonás 4:11? Que no lo vamos a poner en la pantalla, yo lo leo. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y yo te pregunto a ti, ¿acaso Dios no va a tener misericordia de nosotros que hemos sido salvados a través de Jesucristo, y que Jesucristo, que es el nombre por todo, sobre todo nombre en nuestra vida, y que es el que está allí a la diestra de Dios, abogando, intercediendo? Papá, salva, salva, salva a tu hijo, mira lo que le está pasando. Jesús está día y noche, noche y día sin dormir, clamando y abogando por nosotros, intercediendo por nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hizo Jonás allí en el versículo ante Dios. En el Seol clamé y mi voz oíste. Yo clamo a ti, Señor, en medio de mis circunstancias, esto que me está pasando, Señor, porque tú eres, porque es reconocer que Dios es el único que te puede salvar. Es reconocer su autoridad y su soberanía, su liderazgo, su señorío sobre tu vida. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios te escucha. ¿Y qué hace Dios? Extiende su mano poderosa y te saca de allí. Porque Dios no te va a abandonar, ni te va a dejar solo, ni te va a dejar caído, ni te va a dejar enfermo, ni va a dejar que te hundas, ni que te muera, ni nada, nada de nada. Nuestro Dios quiere darnos la oportunidad de enderezar los caminos siempre, no importa cuánto se hayan torcido nuestros caminos, porque Él dice que como el oriente del occidente, Él lo aleja nuestros pecados de nosotros y no se acuerda, Él los borra, se olvida de ellos, aunque tienen la memoria más grande del mundo. Dios decide olvidar. Olvidar. Vimos el testimonio que comentaba el otro día Alejandrita, que había puesto la pastora en Palabra de Vida. El que no lo ha visto, métase y véalo. Es súper interesante porque esa niña, Dios salvó su memoria para que no odiara a su padre y no estuviera traumatizada. Ella olvidó las cosas que hizo su padre cuando se drogaba, cuando se emborrachaba, cuando la maltrataba a ella y maltrataba a su madre. Dios borró de su memoria, borró de su memoria todos esos recuerdos, para que ella no fuera lacerada con esos recuerdos. Y si Dios lo hizo con ella, lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Él puede borrar todas esas cosas del pasado para que dejen de hacernos daño y para que dejen de traumatizarnos y de lacerarnos y de provocarnos todas esas emociones que a veces nos llevan a pecar y alejarnos de Dios y que a veces le abren puertas al enemigo. Y el Señor quiere que en este tiempo sea un tiempo de restauración. ¿Para qué? Para que se cierren todas las puertas. Tenemos 2 semanas que el Señor ha estado hablando a través de las oraciones, a través de un montón de cosas. Las puertas, que se cierren las puertas. Tenemos que cerrar esas puertas. Tenemos que venir delante del trono de la gracia y decir, Señor, dime, muéstrame qué puerta está abierta. ¿Qué puertas? Si el Señor mañana me lo permite, voy a contar un testimonio sobre las puertas. O sea, el Señor quiere hacerlo porque quiere traer libertad, porque es la voluntad de Dios que quiere que el enemigo no encuentre, pero ni la más mínima, pero ni la más mínima cabida a tu vida, que no te toque. El Señor no quiere que el enemigo te toque. El Señor quiere que el enemigo te deje en paz, que tú permanezcas en su presencia, porque el pecado nos aleja del Señor. Muchas veces los problemas y las circunstancias nos alejan del Señor y el enemigo lo sabe. Y solamente en la presencia del Señor es donde el enemigo no se puede acercar a nosotros. ¿Por qué? Porque él tiene que huir de la presencia del Señor. Y si nosotros nos mantenemos cerca del altar del Señor, ya lo vamos a ver más adelante, porque el Señor me lo confirmó a través del camino de santidad. Van a ver qué tremendo, qué bello es el Señor. Porque esta fue una palabra que me la dio el Señor anoche. O sea, me la dio anoche. Y yo le decía, Señor, ¿pero dónde meto esta palabra? Porque aunque tiene que ver con esta historia. Yo decía, bueno, Señor, confírmame si quieres. Yo tomé nota de todo lo que me dio el Señor, porque uno tiene que obedecer al Señor. Y esta mañana me levanté y escuché el camino de santidad y se van a sorprender de que esto estaba dentro de la voluntad de Dios. O sea, esta palabra de hoy es Dios. No soy yo, no la he escogido yo, es Dios hablándote. Y abre tu corazón porque Dios te quiere hablar. Dios quiere hablarnos. Dios quiere darnos esa oportunidad de que enderecemos. Recordemos ese pasaje, ¿no? El Señor
me recordaba, ¿no? Que Él quiere enderezar nuestros caminos porque no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, porque Él conoce nuestra condición, la condición de aquellos, como decía de Nínive, que no discierne entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Por qué no discierne? No es que no sabe dónde está su izquierda y su derecha, sino es que están tan enceguecidos, están tan sumergidos en sus problemas o en sus circunstancias, muchos están hasta atormentados que no son capaces de discernir. O sea, la derecha, la palabra de Dios significa la salvación y la izquierda significa la perdición. Recordemos ese pasaje, el Señor me trae a la memoria ese pasaje, donde Dios dice en la cruz, le dice al que está a su derecha, que fue el que reconoció que Jesucristo era el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los de la derecha son los salvos. Y también hay otro pasaje que dice que los de la izquierda, ¿quiénes son? Las cabras o los cabritos. Es un símil, el Señor está usando esa figura. A la derecha se pondrán los salvos, a la izquierda los que son cabritos, los que no han querido dejar de ser cabritos y convertirse en ovejitas. Vamos a Jonás 3. Aquí viene la salvación de Nínive. Es interesante. Interesante porque es un pueblo pagano, ¿no? Pero vamos a leerlo. Versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Aquí vemos la misericordia y la bondad de Dios. Otra vez, Jonás, ve, ve y haz lo que te pido. Pues tal cual, Él hace lo mismo con nosotros. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. De camino a pie, estamos hablando de camino a pie. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Empieza Jonás a entrar, ¿no?, dentro del propósito. El Señor me mostraba aquí que cuando tú entras dentro del propósito de Dios, cuando tú le sirves al Señor, donde Él te llama, tu camino va a ser prosperado, tu camino va a ser floreciente, tu camino va a ser un camino de bendición y aquello para lo que Dios te envía se cumplirá. En esos 40 días, ¿qué se expresa? Se expresa ese tiempo de sentencia que va acompañado ¿de qué? De cambios. Se expresa también ese tiempo de espera de Dios que conlleva a purificación. ¿Para qué? Para que regresen al Señor en su conciencia de ser fiel a sus promesas. Nos revela la historia de Nínive con Dios, la misma que hay en el mundo caído con Dios, exactamente la misma. ¿Qué nos revelan estos 40 días? También nos expresan a un Dios asumiendo ese pecado. Y esa historia de separación con la eternidad, porque Dios los quiso salvar a todos, ya lo vamos a ver. Por eso vino Jesucristo a salvarnos en todos los sentidos a nosotros. Lo vemos en... No lo tienen en pantalla, yo lo voy a leer. En 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 6:39? Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque hay muchos que han creído, bueno, que ya siempre se está diciendo que se va a acabar el mundo, que el tiempo está cerca, que el tiempo está cerca, entonces la tienen como por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Dios ha extendido su misericordia y ha extendido eso que la gente tiene por tardanza. No es tardanza, es la misericordia de Dios que ha prolongado los tiempos para que los que tienen los caminos torcidos los enderecen, para los que se han apartado vuelvan, para que los que están siendo llamados a salvación sean salvos. Es la misericordia y el amor de Dios. Seguimos en Jonás 3.
3-5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjense ustedes. Jonás, ¿se acuerdan que Jonás había dicho, no, yo no quiero ir porque yo sé que tú eres misericordioso, sé que tú lo vas a perdonar y tal? Y por eso fue que él se fue a Tarsis y huyó del Señor. Y fíjense que sí, fue lo que pasó. Pero ellos creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, todo Nínive entró en arrepentimiento y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. 6. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla, fíjense, el rey que es el que manda, y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, aquí todo, desde el mayor hasta el menor, incluyendo al rey, todos entraron en ayuno. Proclama el rey el ayuno y el cilicio. ¿Y qué dice la palabra? Que si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Eso lo dice en Jeremías 15, 19. Y lo vemos en los versículos siguientes, en el versículo 7, 3, 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Fíjense que hasta los animales entraron en ayuno, es tremendo esto. Y clamen a Dios fuertemente, o sea, clamen, clamen. ¿Qué nos ha estado diciendo el Señor toda esta semana? Clamen, clamen, oren, intercedan, clamen, clamen. El Señor sabe por qué nos está mandando a hacerlo. El Señor lo sabe, porque los tiempos son difíciles, hermanos. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El Señor nos está llamando porque a través del clamor, muchos a veces dicen, no, es que yo no puedo orar porque he pecado, porque me siento mal, porque, ¿cómo que no? Es cuando más tienes que orar, es que tienes que venir a la presencia de Dios, por favor, en el nombre de Jesús, es cuando más tienes que venir a Dios. Si tú te caes, te levantas y aunque sea rastro, como dice la mujer del flujo, que decía la pastora, tú vienes y lo tocas. Vengo a ti, Señor, a llamar por tu socorro, te pido perdón, Señor, por mi pecado, levántame. O sea, la obra redentora de Cristo. Yo creo que hay gente que todavía no tiene revelado que la obra redentora de Cristo cubrió con nuestro pecado de una vez y para siempre, hasta la eternidad, todos los pecados de la humanidad. Ese es el poder del mensaje de la cruz. No es que ay, yo pequé ahora y ya no hay nada que hacer. No, ¿cómo que no? Claro que sí. Cristo ya clavó ese pecado en la cruz. ¿Crees que Dios no sabía que tú te ibas a equivocar, que tú ibas a estar en las circunstancias en las que estás ahora? Claro que lo sabía. Ya Cristo lo clavó. Mira la cruz. Cree en ese mensaje que hay en la cruz, donde te dice que todos tus pecados, que el acta de los decretos, esa acta de los decretos que fue clavada en la cruz, estaban todos tus pecados desde tu nacimiento hasta tu muerte. Toditos. Estaban allí. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que fueron clavados en la cruz y el Señor ya no se acuerda más de ellos. O sea que cualquiera que sea tu circunstancia ya está clavada allí porque tú sigues fustigándote y atormentándote y diciendo, no, es que no soy digna para orar, no soy digna para leer la palabra, no soy digna para estar en comunión con el cuerpo. ¿Cómo que no? Que es que tenemos que venir corriendo, hallar el oportuno socorro y el perdón de los pecados. ¿Por qué? Un momentito, hermanos. Perdone. Que los perritos están súper nerviosos, no sé qué les pasa. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el mensaje de la cruz es un amor, es un mensaje de amor y de perdón. Ven delante del Señor. Es que es lo que tienes que hacer, no ir a esconderte debajo de un rincón, detrás de una puerta, huir del Señor. No, huir. No te montes en un barquito y te vayas a Tarsis. No, no, no. Ven delante del Señor y haya el oportuno socorro, porque el Señor es capaz de perdonarte. Él es el único que te puede perdonar y te puede sacar de allí. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros nos alejemos del Señor y nos encontremos perdidos. Y si tienes que ayunar, ayuna. Y si tienes que orar, ora. Pero no digas que no puedes. No, ven delante del Señor porque Él tiene esa capacidad de perdonarte. Porque Cristo ya ocupó tu lugar, el mío, allí en la cruz. Fíjense lo que hicieron ellos, personas que ni creían en Dios. Esto es, hasta nos confronta a nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Proclamaron ayuno. Se anunció por mandato del rey.
y de sus grandes, o hasta los animales entraron en ayuno. Esto es tremendo, nos da un tremendo ejemplo a nosotros lo que debemos hacer. Aquí Dios ya les había hablado al corazón para que entendieran con su corazón y se convirtieran. Y que es la conversión, arrepentirse de su pecado, que se arrepintieran. Y Él lo sabía. No, cómo nos conviene de nuestro pecado. Él nos va sanando cada vez más y más y más. Necesitamos un corazón entendido para vivir atentos a qué debo arrepentirme y encontrar esa sanidad y seguir siendo sanados y restaurados. Decirle, Señor, muéstrame qué me oculto, como decía David. Mira, examina mi corazón, si hay pecado en mí, muéstrame lo que me oculto, porque hay cosas que son ocultas, hay cosas que están escondidas, hermanos, hay cosas que hasta son de pequeñitos, que no las podemos recordar, pero están allí. Son laceraciones, la pastora siempre habla de eso. Son heridas, son cicatrices, es un dolor que está ahí escondido. Porque es necesario convertirnos, que es arrepentirse. Y miren qué hermoso, hermanitos, lo que sucede en 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, que dice la palabra, el velo se les quitará. Fíjate tú, se te quitará el velo cuando tú te conviertes, cuando tú te arrepientes. El velo se te quita porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros hemos sido llamados porque el que elige liberar será verdaderamente libre. Y nosotros hemos sido llamados a arrepentirnos para que esos velos se caigan, hermanos. Se van cayendo todos esos velos, esas escamas, como le pasó a Pablo, inclusive, que sus escamas cayeron de sus ojos y él pudo ver la verdad que lo haría libre. ¿Para qué? Para que fuera un mensajero de Dios, para que le sirviera a Dios, porque Dios también lo salvó con propósitos a él. Lo salvó a él con su propia naturaleza caída. Creo que también vamos a estudiar ese personaje, el de Pablo. Entonces seguimos en Jonás 3, 9. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del el ardor de su ira? Y no pereceremos. 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué dice? Y vio Dios. Dios ve, porque Dios todo lo ve y todo lo escucha. Y se vio que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ya sabemos que Dios conoce todas las cosas. Que Dios es atemporal totalmente, que el Cairo de Dios, Dios ya sabía que ellos se iban a arrepentir. Y vamos un momentito a Mateo 12:39. Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Que se arrepientan de sus malos caminos. Esa era la señal. No que muéstrame, Señor, y luego yo creo. No, no. Que arrepiéntete y luego verás. Luego se te caerán esas vendas de los ojos, como dice ese pasaje que acabamos de leer. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para nosotros, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, en quien nosotros tenemos entrada al cielo, la salvación y la vida eterna, el perdón absoluto de los pecados. En Juan 10:9, Él dice, y fíjense que ha venido hablando de la puerta, y esto no lo planifiqué yo, esto me lo dio el Señor: yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir. Y encontrará pastos. ¿A dónde entramos? ¿Por qué dice entrar y salir? Porque nosotros entramos confiadamente a través de él, al trono de la gracia, a la gracia, para hallar el oportuno socorro y el perdón de los pecados, y la sanación y la restauración, y que el Señor tome control de todos tus juicios, de tus circunstancias, de tus problemas, de tus necesidades. Nosotros entramos y salimos confiadamente ante el trono de la gracia. Dime tú si esto no es un regalo hermoso. ¿Qué es lo que hay en el mundo que te puede hacer creer a ti que esto no es verdad? Que tú no puedes entrar confiadamente al trono de la gracia y pensar que allí en la cruz ya Cristo clavó todo eso, está clavado allí en la cruz. Y te pido en el nombre de Jesús de verdad que lo creas y le pido al Señor que traiga entendimiento de esta palabra, porque es hermoso. No hay nada, nada, nada. Ya no hay nada que nos pueda separar del Señor, de su amor, de su justicia, de su perdón, de su bondad,
de su salvación, de su misericordia, de su sanación, de su restauración. Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y al tercer día resucitó de los muertos para que nuestros pecados sean perdonados. Ya sabemos que la historia bíblica del profeta Jonás y de Nínive es una gran metáfora que nos muestra la salvación de Jesucristo, de los que le sirven aún en medio de sus pasiones, porque Jonás se dejó llevar por sus pasiones, como muchos de nosotros. Pero la misericordia y la bondad de Dios siempre nos endereza los caminos y nos da oportunidades. ¿Para qué? Para que no nos relajemos, hermanos. Vamos un momentito a Hebreos 2, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, porque cayó sobre Cristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Y por qué dudamos nosotros de que yo no me puedo acercar a Dios si estoy así como estoy? No, al contrario, es cuando más tenemos que venir al trono de la gracia. Vamos a Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué te dice? Que Él volverá a tener misericordia de ti y de mí. Él sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Porque Él siempre volverá a tener misericordia de nosotros. Por medio de Jesucristo tenemos esa esperanzadora promesa que es viva y eficaz. Dios tuvo misericordia de Jonás. Pero ya al principio, ya vamos a terminar. Me van a regalar unos minutos más porque esta es la parte final que me dio el Señor. Pero al principio ya les dije que veríamos, ¿no?, lo que pasaba con Nínive. Si se regresan a los malos caminos, no escaparán del castigo. De hecho, sucedió tiempo después. Yo le estaba pidiendo al Señor: Señor, ¿por qué me estás dando esta palabra? Porque esto me lo dio ayer en la noche. Y no sé por qué. Bueno, el Señor sí. Bueno, yo sí sé porque el Señor me conoce a mí. Ustedes no me conocen, pero el Señor sí me conoce. Resulta que este camino de santidad hace 2 días, yo lo escuché, pero no lo escuché completo. La última parte no la escuché. Lo escuché hasta la mitad porque yo le tuve que preparar la cena a mi esposo. Y resulta que ahora entiendo por qué el Señor no permitió que yo lo escuchara. Porque Él me quería confirmar que Él quería que yo compartiera esta parte. Porque yo ayer anoche le decía: Señor, confírmame si quieres que ponga esto, porque no entendía por qué. Pero yo quiero que abras tu corazón a esta palabra, porque esto viene de verdad del Señor. Este mensaje de hoy viene de verdad del Señor, porque Dios es muy bueno, Dios es muy misericordioso. Dios está maravilloso, hermano. Yo esta mañana me levanté y la pastora me había compartido, no sé si anoche, en la madrugada, por las diferencias horarias, no sé exactamente la hora, pero me había compartido ese camino de santidad, el link de YouTube. Y dije: mira, lo voy a terminar de escuchar. Resulta que lo empecé a escuchar. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que justamente a partir de la mitad del mensaje empieza este mensaje que yo iba a tocar aquí, porque el Señor es tan bueno. Y yo decía: wow, qué tremendo, Señor, porque ya Él habló a través de ella. Y de hecho, si ustedes entran a Facebook, es uno de los mensajes más destacados de esta semana, ese mensaje, porque fue una palabra de Dios tan hermosa, o sea, fue tan potente. Y abre tu corazón, porque esto viene del Señor, de verdad. Díselo: Señor, te abro mi corazón a tu palabra. Fíjense ustedes, en Sofonías 2, 13, del 13 al 15, lo tienen en pantalla. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Fíjense que después de que Dios salvó a Nínive, o sea, 120 mil personas, hombres, mujeres y niños, hasta los animales, tiempo después, ¿qué hicieron ellos? Ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Así que no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Ni caigas en apostasía, de verdad que Dios no es libre. Fíjense, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto.
rebaños de ganado, aranena y llamajada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo, dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, y habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Versículo 15. Esta ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Y qué le pasó? Ellas se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos y cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que parare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Fíjense, Nínive cayó y fue arrasada hasta los cimientos. El imperio asirio llegó a su final cuando los babilonios y medos se repartieron sus provincias. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué tipifica? Usted no se imagina todo lo que he tenido que leer para preparar este trocito. Y dice, Señor, ¿qué tipifican los babilonios y los medos? Fíjense que la pastora también hablaba, después voy a citar lo que la pastora dijo, pero se refiere al imperio romano, como un estado que persigue a los cristianos por su brutalidad, su codicia, su lujuria y su paganismo. Y los medos, que son la antigua Persia, tomaron a Nínive junto con los babilonios. Y luego ellos se volvieron enemigos de los caldeos. O sea, ellos juntos destruyeron a Nínive. Nínive estaba en una gran fiesta. Y entonces ellos atacaron a Nínive. Ellos, no sé si lo voy a mencionar más adelante, pero lo digo ahora por si acaso. Ellos desviaron el río unos cuantos kilómetros. Ellos estaban con las puertas abiertas porque Nínive tenía una gran muralla. O sea que era como que no la podían conquistar. Pero sin embargo ellos hicieron una gran fiesta, se descuidaron. Y que lo dice, no lo dice en el pasaje de arriba, hermano, lo vuelvo a repetir. Y esta... En el versículo 15, y esta ciudad alegre estaba confiada. Cuando habla de esta alegría, es de este momento donde ellos la iban a destruir. Y dice: los medos de la antigua Persia tomaron a Nínive junto con los babilonios, y luego se volvieron enemigos de los caldeos. Ellos luego traicionaron a los de Babilonia, los medos. Este dominio hasta la India, Egipto, Turquía, que es el actual oeste. Su dios en minúscula es Ahuramazda, que es aquel que es muy, se ve mucho en las películas de estas egipcias, que es como un hombre con unas alas así alrededor, dos alas así extendidas, ¿no? Ellos son una potencia militar, son organizados. Pero fíjense qué irónico, ellos odiaban decir mentira, pero sin embargo son unos traicioneros, porque los medos, después de que trabajaron con los babilonios para destruir a Nínive, los traicionaron. Y fue allí donde el rey Asuero convirtió a Esther en reina. Fíjense ustedes qué tremendo, cómo la palabra de Dios es tan hermosa, cómo todo se complementa. Y Babilonia era inexpugnable. Inexpugnable significa que es inconquistable. Era un gran imperio. Y fíjense que la pastora habló de esto. Pero Ciro les desvió el caudal del río Éufrates kilómetros. Hicieron una gran fiesta y con las puertas abiertas, que lo vimos en el versículo 15, con los guardas descuidados, porque los guardas se descuidaron en medio de la fiesta. Y en una sola noche, la ciudad amurallada fue tomada y el rey fue muerto. Se acabó. Y ya vemos que eran una potencia, que eran estrategas militares, que era una nación muy fuerte y muy poderosa. Y fíjense que Ezequías, por consejo del profeta Isaías, no se rindió. Y la pastora lo comentó. Yo lo tenía, yo decía, wow, qué tremendo. La pastora lo comentó, que fue cuando él llevó sus cartas al altar y se arrepintió de haber arrancado todo el oro con temor. ¿Y qué hicieron? Los asirios tuvieron que retroceder, hermanitos. Judá permaneció leal a Siria hasta que el imperio fue derrotado por los babilonios, quienes capturaron a Nínive. Y fíjense ustedes. Yo tomé nota de lo que dijo la pastora porque me quedé tan impresionada. Eso fue hace 2 días. Y ella decía que el rey Asiria era un hombre que había acabado de
que era un hombre que derribaba, que conquistaba reinos enteros, que era soberbio, altivo, arrogante. Esto no te suena a la gente que te rodea. Es un símil, un espíritu altivo, arrogante. Estas son palabras textuales de ellas que yo pude apuntar corriendo porque no tuve tiempo. Es un espíritu avasallador, menospreciador, que baja. Yo pensaba cuando decía que baja, es que te hunde, que te quita las fuerzas. Ezequías quitó todo el oro de las puertas, como lo ven en Segunda de Reyes 18-19, que si lo quieren lo leen. Qué interesante esta historia. A ese rey de Asiria no le importó. Él venía dispuesto a avasallar a Judá. Y cuando Ezequiel fue al altar con las cartas y puso su causa, estos son palabras textuales del camino a la santidad, él le respondió y puso un espíritu de rumor en Seraquí, rey de Asiria, y fue a su casa. ¿Y qué pasó? Murió a manos de sus hijos, sanguinarios en el templo de su dios pagano, que él mismo levantó allí. Ezequías no tuvo que pelear solo, solo se mantuvo en fe, obedeció lo que le dijo Isaías y se fue adelante del altar de Dios, ante el trono de la gracia, donde tú tienes que ir, donde el Señor te está mandando a ir, al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. No te desgastes, te dice la pastora, solo doblégate ante Dios, llévale tus causas, todas esas amenazas que se han levantado. Y yo te digo, llévale todas esas causas que te impiden servirle a Dios, que quieren desviar tus caminos para que no le sirvas a Dios. Porque cuando tú te levantas a servir al Señor, que dijo la pastora, empieza la guerra. El enemigo empieza a meterse contigo. ¿Y qué tienes que hacer tú? Meterte en el fuego del Espíritu. Porque Satanás no se va a quedar quieto. Él va a enviar ese Senaquerib, que la palabra dice que fue con Rapsaris y Rapsancés, que no es difícil de pronunciarlo, con un gran ejército. Pero ¿qué dice? Levántate, cierra los oídos, sea la pastora en el camino de santidad, cierra los oídos y escucha solo al Espíritu Santo y te abrirá los ojos, te aclarará la visión con colirio espiritual, te librará de ese espíritu intimidador que te viene a restar fuerzas. Que Dios reprenda todo eso en el nombre de Jesús. Ella lo decía, calla todas esas voces que te llevan a la duda y a la incredulidad, esas voces que se levantan para intentar derribarte. ¿Por qué? Porque del Señor viene la protección. Dios te va a mostrar si hay asedio. No corras ni te intimides. No le entregues tu fe, que es más preciosa que el oro. Y le des todo lo que vale para poder hacer cosas que son perder el tiempo. Dale largas y cabidas al enemigo avanzando. Ella habló de tenerlo ahí en un rinconcito alimentándolo, me acuerdo. Él trata de engañarte y decirte que todo lo que estás haciendo es en vano y no es así. Créele al Señor y nunca te ha abandonado. Y ya terminó con estas palabras. Nunca te ha abandonado y nunca te abandonará. El Señor nunca, nunca. Y yo te digo, somos atalayas, el Señor está levantando aquí atalayas. No nos descuidemos, atentos. Porque el pastor Luis nos los dijo, oremos, oremos, roguemos, roguemos sin cesar. Y ayer el pastor Cano también lo decía, no dejemos de orar. Orar por los hermanos, por los pastores, por todo, sin cesar. Demos gracias a Dios por todo. Y recuerda, recuerda el Salmo 103:12 para terminar. Cuán lejos está el oriente del occidente. Así él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El martes, la hermanita Ale decía en Mateo 5, no se enciende una luz y se pone debajo del almud. Nosotros no somos esa luz para estar debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Nosotros hemos sido llamados a alumbrar nuestras casas, a alumbrar nuestras naciones, nuestros pueblos, los lugares donde el Señor nos ha llamado a servirle. Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tiene que alumbrar esa luz y tenemos que dejar que esa luz alumbre.
porque como dice en Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque en Efesios 2:10 dice, somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, esas mismas buenas obras que hablamos antes, que van a glorificar al Padre, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Esas buenas obras ya Dios las tiene preparadas. Nosotros somos los que nos tenemos que salirnos de la voluntad de Dios y permanecer en ella. Que nunca, 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 como dice en Josué 1:8-9, y ya termino, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si el Señor lo ha dicho, el Señor lo cumplirá. Si tú guardas su palabra y haces conforme a su palabra, que todas las decisiones que tú tomes en tu vida sean conforme a su palabra, entonces el Señor hará, tú misma harás, o en tu obediencia, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros servimos al Señor, entramos y nos alineamos en el servicio del Señor, Él hará prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Mira que te mando, en el versículo 9, que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nosotros lo que tenemos que hacer es guardar y hacer conforme a su palabra, para que el Señor está donde quiera que vayamos. Por eso es que nuestros caminos son prosperados, porque Él estará con nosotros. Él estará con nosotros, Él lo prometido, Él lo hará. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Porque como decía la pastora, tú eres un Dios todopoderoso y soberano. Y tú nos estás mandando que vengamos a ese altar para que todo sea desarraigado, a que clamemos, como decías, por la boca de tu sierva, por ese gran amor de la gracia, el amor, ese amor de 1 Corintios 13, que es la preeminencia del amor, que ese amor sea derramado en nuestros corazones, Señor. Que sea derramado en nuestros corazones, Señor, y que nosotros nos podamos alinear a tu voluntad, Señor. Nos podamos alinear a tu voluntad. En el glorioso nombre y todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Yo sé que esta palabra viene de ti, Señor, y te doy las gracias porque no somos dignos de tanto amor, pero Cristo está allí, Señor, a tu diestra, pidiéndotelo, Señor, que nos des esa palabra que nosotros necesitamos recibir, esa palabra que va a transformar nuestras vidas, Señor, y te damos las gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es dulce cuando tiene que ser dulce y nos amarga cuando nos tiene que amargar, pero es para que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres, hijos, hijas tuyas, Señor, perfectos, que te agraden en todo, que obedezcan tus palabras, para que entonces sean enderezados nuestros caminos y todo nos vaya bien, y tú hagas prosperar nuestros caminos, Señor. Derrama en nosotros, Señor, ese espíritu de amor y de obediencia, Señor, a tu palabra. Te damos las gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén y amén.